We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy de Mamá Rosario. Hoy vamos a hacer unas ricas galletas suaves de naranja con pepitas de chocolate. Los ingredientes, como sabéis, ahora los voy a decir, pero no las cantidades, que siempre la pongo al comienzo del vídeo y en la cajita de información. Los ingredientes son un huevo, la raspadura de una naranja, aceite de semilla o girasol, azúcar, el zumo de una naranja, los medios sobre de polvos de hornear, que ya eso lo especificaré como he dicho, las pepitas de chocolate y la harina. Estos son todos los ingredientes. Así que ahora nos disponemos a comenzar la receta. Bueno, vamos a empezar echando el huevo, que lo he puesto aquí en una taza por si salía en mal estado. El huevo, el azúcar, es poca azúcar la que lleva, tampoco es el aceite, la raspadura de la naranja, de una naranja, esto le da un sabor extraordinario, el zumo de naranja y los polvos de hornear. Esto ahora lo vamos a batir. Vamos a mezclar todo y ahora ya poco a poco le vamos echando la harina hasta que integremos todo y le podamos poner las pepitas de chocolate. Vamos a darle así enérgicamente. Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos todo integrado y ahora lo que vamos a hacer es ir echándole poco a poco la harina hasta que se vaya integrando todo. Iremos echando la harina poco a poco, iremos removiendo y luego ya pues iremos echando las pepitas. El horno, no he dicho nada, pero el horno está ya previamente precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, y estará aproximadamente unos 20 minutos. Eso ya, como siempre digo, depende de cada horno. Eso ya cada una que lo vaya gestionando dependiendo del horno que tenga. Si es un horno grande, pequeño, la capacidad del horno, en fin. Vamos a ir echando más harina, que nos entretenemos con las charlas. Venga, más harina. Así, otro poquito más, hasta que vayamos haciendo la mezcla y esto se quede ya una mezcla homogénea. Bueno, ya está todo integrado y ahora vamos a echar las pepitas de chocolate. Vamos a quedar aquí una, con las manitas limpias, ¿eh? Venga, vamos a integrarlo y ya vamos haciendo las galletas y veis cómo la hago. Bueno, ya hemos puesto la primera, hacemos así con el dedo y la dejamos caer. Se quedan como pegotitos. Así. La vamos dejando caer hasta que estén todas. Esta masa, vamos, un poquito así chiclosa, pero luego quedan muy bien las galletas. Bueno, ya hemos hecho una tanda, me queda para hacer otra, pero ahora hay que ponerle azúcar glas antes de llevarla al horno. Así, despacito, hasta que estén todas. Me las llevo al horno y luego pondré la otra tanda. Luego ya la veréis fuera del horno. Me quedo aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras galletas, que las hemos dejado un ratito en la rejilla para que se enfriaran. Y nos han salido 24 galletas. Voy a coger una para que la veáis. Fijaos qué rica queda. Son blanditas y estupendas. Así que aquí tenéis otra recetita más que podéis hacer, porque es una forma muy sencilla de hacer galletas y ahora viene muy bien también para las fechas que vienen. En vez de comer polvorones y cosas de la calle, pues cositas caseras que tenemos ahora mucho tiempo. Bueno, pues nada, me despido y hasta otro ratito. Espero que os haya gustado la receta, que me deis un like, que os suscribáis a mi canal, que estoy muy contenta porque va subiendo, y gracias a todas las personas que me ven.
tanto suscriptores como no suscriptores. Venga, me despido. Chao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We